Mira un gatito. Sí, es el gatito de antes. Hola, hola, ¿qué onda, mis lindas y mis lindos? ¿Me extrañaron? Ya tengo un buen sin hacer vlogs. Pues sí, es que a veces estoy ocupada o la rutina en la casa y pues a veces como que no. Pero bueno, el día de hoy sí les quise grabar porque mi esposo y yo estamos cumpliendo 14 años de casados. Bueno, de novios, porque de casados cumplimos 4. Entonces, pues nos va a llevar a comer para festejar. Vean, así ando yo ahorita con unos leggings porque está haciendo mucho frío, mis taconcillos. Una camisa roja porque me puse uñas rojas. Y vean, tenemos un invitado que viene a ver a Katie. Y es una gatita. También es gatita, creo que son de los vecinos, pero pues no sé por qué viene para acá. Y bueno, ya le dejamos un poquito de comida. Vean, vean lo que me pasó aquí. Me dio una quemadona haciendo gorditas. Como no tienen una idea, me saltó el aceite y me quemó bien feo. Pero ya, ya estoy mucho mejor. Entonces, bueno, pues ya nos vamos. Dejen, agarro el cubrebocas y todo eso. Y a ver qué tal pinta el día de hoy. Así que, compañeros, no olviden suscribirse, dejarnos un like y su comentario. Y pues para que formes parte de esta familia. Bienvenidos. Vienen las niñas bien guapas. Es que está haciendo muchísimo frío. Fíjense que el día que nos casamos, Héctor y yo, ese día me acuerdo que estaba haciendo un frillazo y un aironazazo en el registro civil, ¿te acuerdas? La verdad es que hizo mucho aire, como hoy, precisamente hace 4 años, porque el año pasado hizo mucho calor. El clima está loco. Y bueno, pues aquí está Don Güero, que viene contento, ¿verdad? ¿Y qué sientes, pues, cumplir 14 años con tu mujer? Fue como si hubiera sido ayer. Y sí, la verdad que yo no los he sentido. O sea, cuando digo la palabra 14 años, digo, ay, no manchen, neta, ¿tanto? Pues que sí. Fíjense que nosotros nos conocimos un 19 de noviembre. No, es cierto. Bueno, más es que es la fecha de mi hija. Ese es cuando nació Galeli, no, 19 de febrero del 2007. Bueno, nos hicimos novios el 19. Pero estamos cumpliendo 14 años. Ya estamos planeando a ver qué vamos a hacer cuando cumplamos 15. Nos tendremos que ir a donde, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué? A ver a dónde. Sirve de que ya se quita la pandemia el año que viene, ahora sí, como bien, ¿no? ¿Qué son cuando son 15 años? ¿Son bodas de algo? ¿No? ¿Son cuando son 25? Bueno, pues quién sabe. Creo que sí, son bodas de algo. Yo no sé, la verdad es que no soy muy religiosa, pero quién sabe. Y bueno, ¿a dónde nos vas a llevar a comer o qué plan traes? Cuéntales a las lindas y lindos que siempre preguntan por ti y todo eso. Vamos a ir con un compa que hace camarones a ver si está abierto. Yo creo que sí. Sí, porque es Viernes Santo, ¿no? Bueno, no es Viernes Santo, más bien el miércoles. Salud. Empezó lo de la toma de ceniza y creo que después de eso cada viernes, ¿no? Es que no se come carne, entonces, pues bueno, vamos a ver qué. Y vamos a ir a las carnes en su jugo. Yo sí tenía ganas porque está haciendo frío, pero pues, ¿qué creen? Que está cerrado porque pues no se come carne. Ni modo, vámonos a los camaroncitos, pues, entonces. Vámonos. Qué sufrimiento, ¿verdad? No, hombre, sí. Llegamos aquí a los mariscos y ¿qué pediré? No sé, la neta, no sé qué voy a pedir. ¿Qué será bueno? ¿Te fuiste la otra vez? La otra vez. Los mixtos, ¿no? Ya tú ya. ¿Dónde está camarón? ¿Dónde está? Aquí. Empanizado camarón. Melanie siempre pide camarón empanizado, ¿verdad, Melanie? ¿Qué vas a pedir? Camarón empanizado. Yo la verdad es que no sé, no sé. La otra vez me pedí unos. Ajá. Sí quiero unos camarones, pero no sé. Ahorita les digo a ver qué voy a pedir, ¿ok? ¿Tú qué vas a pedir? Ceviche. ¿Tú le salió bien? Sí, ¿verdad, hija? O sea, el tipo. Ah. Bueno, vamos a ver qué vamos a pedir.
Vean lo que me pidió Don Güerito. Una michelada. Me encantan las micheladas. La verdad es que sí. Aquí las preparan bien ricas. Vean. Uy, qué rico. Vamos a probarla a ver si sí es cierto. Qué rico. No manchen, está. De veras que está buenísimo. Ay, pues mis lindas, a ver, yo pedí camarones al ajillo, la verdad es que sí, se me antojan. Siempre esta luz de aquí me choca porque me veo bien fea, no soy tan fea. Pero bueno. Pues 14 años, muchachos, sí, pues vamos a darle los más que vengan. ¿A qué? Los más que sigan. Al matrimonio. Pues sí, pues, gracias por estos 14 años. Y pues ojalá que Dios nos siga bendiciendo con este matrimonio. Las niñas están riendo porque su papá me dio un beso. Nunca nos han dado besos delante de las niñas. Y se chivean, yo creo. Miren, Don Güero me compartió una tostadita de ceviche. Miren qué rica se ve y está bien buena. Mientras me traen mis camaroncitos. ¿Está rico, bebé? Pues vean, me pedí unos camarones al ajillo, de verdad que aquí son los mejores, saben buenísimos. Viene con ensalada y con arrocito. Así es de que pues están comiendo mis lindas y lindos, pues, buen provecho. Ay, mis lindas, pues ya comimos, ya nos vamos. Estaba muy rico, la verdad que los camarones al ajillo aquí. He probado todos los camarones que maneja el restaurante y la verdad es que me quedo con los al ajillo. Están deliciosos. Y ya nos vamos. ¿Esto va a ser chance? No. No. Ahí para el camión de la coca, ¿no? No nos dieron chance. Es que esta es una avenida en donde no dejan pasar. Ya acá sales. Les digo que más al ratito Gareli invitó a su vecinita, su amiga, a la casa. Van a jugar Xbox, ¿verdad? Retas y eso. Se va a llevar ella su control remoto, entonces juegan bien a gusto en la sala. Me urge tapizar esa sala, mis lindas. Si Dios quiere, ya el mes que entra voy a tapizar la sala y voy a pintar el color de adentro porque ya no se enfadó. Ya para ahorita que va a empezar pues el calor y todo eso, pues esté la sala bonita. Y más porque pues vienen visitas y pues no, me da vergüenza que estén así en la sala ahí. Pues bueno, vámonos a la casa y ya estando ahí, pues ya, a ver qué más. ¿Qué más les cuento? ¿Qué onda, mis lindas y lindos? Bueno, ya llegamos a la casa y pues como es obvio, estaba esta gatita afuera, o sea, ni siquiera, no se va, no sabemos, creemos que son de los vecinos de la parte de atrás, pero ellos como que la dejan pues todo el día afuera porque diario está en mi patio. Entonces la metimos un ratito para ver qué hace con Katie, a ver cómo se comporta Katie. Vean, mis lindas, ya puse a calentar agua porque vamos a bañar a la gatita. Para que pueda estar aquí. De una vez a Katie, dice Don Güero. Para que pues pueda estar aquí. Ya si se es de los señores, pues no importa, ¿verdad? Ya se la bañamos. Porque pues va a convivir aquí en la casa. Pero la verdad es que no nos consta que sea de ellos. Porque pues toda la noche la gatita llora. Y a veces está aquí afuera de mi lavadero. De hecho me tumba los jabones y todo porque se quiere meter. Entonces nos da como lástima. Y mi esposo conoce a los vecinos, entonces le dije que vaya. No, ahorita como que no están, pero que vaya luego y les pregunto, oye, ¿son de ustedes? Capaz de que ni son de ellos, ¿verdad? Y pues si no es o algo, yo creo que la vamos a adoptar, porque la verdad es que me da como cosita, pobrecita. Tiene cara de triste, les voy a dejar aquí una fotito. Sus ojitos están tristes. Y la quiero bañar, y está bonita. Está bonita la gatita, a ver. Ay, yo no la baño, a mí me da como cosa que me rasguñe, pero Don Güero sí se anima a bañarla de una vez. Así que dejen, preparo todo para que la bañen y voy a grabarlo. ¡Arena! Vamos a bañarlas, niñas. Vamos a bañarlas, niñas. Katie ya sabe, ya huye. ¿Verdad, Katie? Ay, espérate, hija, espérate, mami. Esto que se me hace que
Melanie. Oye, Melanie, hazte para acá porque te da el sol en la pura cara. Está ronroneando. ¿No te quitas los tenis? No. ¿Te paso al banco? Sí, me quedo lavas. Pero yo no lavo hasta el lunes. Ya lavé la ropa, mis lindas nendes. Hola. Es el... ¿Cómo se llama? Ay, no veo. A ver, échame el champú, Burki. Es el... El requisito, Luna, estar aquí bañada, si no, no. ¿Qué dices? ¿Sabe para qué me vine? Ya sé. Gary, ayúdame a echarle agua, porfa. Ay, nomás a la espalda, Melanie. En la carita no, en mano. En la cara todavía no, en la cola. Ándale. Échale en la espalda, por favor. Córrele, córrele, córrele. Eso. Ahora sí, en la espalda. Dale. Y ahora sí va a salir bien, bueno. Dale, ¿nos falta? Otra y ya, vámonos. Échale más agua, Gary. Tú, Melanie, rápido. Lo bueno que no está haciendo tanto no. frío ahorita. Ajá. Dale, 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 menor. Mira, ya. Dale más. Dice ya. Ya. Champú. No, champú ya. ¿Ya? Ya. A ver, agua. Agua, hija, no te vayas a rasguñar, ma. Tantito, Luna. Espérate. Prepárate la toalla, Garel. Como poquito. Yo la. Ah, bueno, Gary. Melanie, perdón. Melanie, es que va a ser de Melanie. A ese champú huele bien rico, bebé. Sus ojitos tantito, bueno, porque yo lo vi como medio sucio. ¿Me echarle un poquito de agua? Cierto, aguanta rápido. Rápido, rápido, rápido. No pasa nada. Eso. Ay, 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 Dios santo. Vámonos. ¿Listo? Ay, qué bonita ahora quedó, sí. Luna. Pásame la toalla. A ver. Listo. Dámela. Déjame tantito, deja para el champú. ¿Y Katie? Se fue huyendo. Mira el agua, bueno, porque no está más sucio. Dámela. La cama no puse. ¡Ah, me odia Katie, me odia! A ver, aquí, séquense en el tapete y en el trapeador. ¡Papá! Es que te vas a mojar, ¿no le hace? Te cambias la blusa al ratito. No. Ponte en el solecito para que le dé el sur, papis. A ver, quítate tantito ahí. Ay, es que ya no hay, ¿verdad? Cabrón, si me haces dos arañazos, mira. Ay, se me ha caído una vez. Ay, no, ya le quité el agua. Ay, se me. Bien, mi linda, ya la bañamos, le dimos de comer y realmente tenía muchísima hambre porque comía como desesperado, o sea, estaba lamiendo el plato y ahorita vamos a ir a comprarle Whiskas, pero así de sobrecito, porque, no sé, pensamos como que no ha comido en mucho tiempo, de hecho la vemos como muy flaquita, no sé, no quiero juzgar, pero pues comió como muy, como desesperada y vean, ahí la tiene Melanie en una cobijita que le pusimos y se queda ahí, miren. Se queda ahí y no sé, la vemos así como que está incrédula, ¿no? Como de que, ¿cuánto tiempo me van a tener aquí? ¿Quién está ahí? ¿Whiskas? Katie se le queda viendo, pero no le hace nada. O sea, Katie se le queda viendo así como que, ¿qué está pasando? Les decía que le puso, Melanie le puso Luna, ¿verdad, hija? Sí. Le puso Luna y no sé, le vemos como la cara como bien triste y como de, ¿esto es real? O sea, ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿Me van a sacar en la noche al frío? Porque les juro que en la noche se movió porque escuchó a maullar a Katie. Y bueno, esperemos pues que esté feliz, ¿no? Esperemos que esté feliz y que se haga amiguita de Katie. Y bueno, pues a ver qué pasa. Vamos a ver qué andan haciendo acá abajo. Miren, ya están aquí jugando. Y viene acopladita la Luna y Katie. Ya hizo su primera pipí en la caja de arena. ¡Bravo, Luna! A ver si al ratito hace su caca. Miren, andan jugando bien bonitas. Me da gusto, o sea, ver que está contenta.
Y además de que la agarra uno, la abraza y uy, se queda bien como agradecida. Y pues bueno, cuando pueda faltar Don Güero, pues fue por tacos, qué surprise. Y están cenando tacos, bien buenos. Pero enséñalos, ve cómo están esos. Abre ese taco para que veas. ¿De qué son? Mira. De asada, ¿no? Y con guacamole. Uh-huh. Ay, sí, están bien buenos. La tortilla es hecha a mano. Súper rica. Ya vamos a despedir aquí el vlog. Mañana tempranito, pues les grabo. Vamos a ir a la casa de mi mamá y pues, a ver qué sale, ¿no? Adiós. Ya nos vamos a descansar. Buenas noches, mis lindas y mis lindos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro aniversario. Adiós. Bye. Hola, mis lindas y lindos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí los saludamos. El día de hoy es domingo. Y venimos aquí Don Güero y yo. Vamos a ir a la casa de mis papás para recoger a las niñas porque se quedaron a dormir ayer ahí. Ayer no les grabé nada porque pues fuimos con mis papás, estuvieron todos y pues no a todas les gusta salir en los vlogs, yo respeto. Entonces estuvimos súper poquito tiempo, la verdad es que nada más Héctor se fue a jugar fútbol, regresó y me dijo vámonos porque tengo que trabajar, entonces no podía regresar hasta la casa de mis papás por mí, entonces nos venimos. Y bueno, ahorita Don Güero me va a llevar a desayunar, dice que piensa a dónde, con unos huevitos o chilaquiles. No me acuerdo cómo se llama, pero ya ni me enseñó el nombre. Bueno, pero ahorita, ahorita les decimos a dónde vamos a ir, ¿sale? Pues buenos días. Vean, mi vida, ya llegamos aquí al restaurante, se llama Chai, algo así. Pero está súper lleno, entonces estamos así como que esperando que nos hables para poder entrar a desayunar. A ver qué tal. Y se supone que está lo de la pandemia y ya saben todo eso, pero pues está súper lleno. Vamos a hacer fila para esperar. Vean cómo quedó el güero bien lleno ya. ¿Comiste a gusto? Que si comiste a gusto. Bien. Buenas noches. Ay, que ya comimos, mis lindas y lindas. Un llenadero. Vean que venden cosas muy ricas, ¿eh? O sea, nosotros pedimos el buffet ahorita en la mañana para desayunar, pero venden muchas cosas. Pues eso se lo recomiendo, la verdad es que sí. Está muy rico. Y yo sigo teniendo mucho frío. Está todo muy organizado, muy... O sea, por lo de la contingencia y todo eso, están dejando pasar a poca gente. Por eso hicimos así como que un poquito de espera en lo que llegaba la gente. Y pues bueno, vamos a pagar y ya nos vamos por las niñas. Adiós. Pues ya acabamos de desayunar, pero el güero le dijo a un muchachito que le lavara el carro y pues está todavía lavándolo. Estamos aquí esperando, pero está muy rico. Si tú quieres venir aquí al restaurante este Chai, está exactamente en... Deja preguntarle al agua. ¿Dónde está el de este Chai? En Chapalita, no sé si Avenida Las Rosas, no me acuerdo. Sí, porque ahí dice Avenida Las Rosas. Sí, Avenida Las Rosas 223. Pues este es el 21, pues sí. Sí, es cierto. En Zapopan, no, estamos en Guadalajara. Estamos en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué, mis lindas? ¿Qué andabas comiendo, Frida? Cochina. Tienes cara de regañada, ¿verdad? Descarada.
Traía un papel del baño ahorita. Aquí, a presumir. Miren lo que me encontré en la basura. Sí. Ustedes no. Rásquenle la panza. Sí, mírala. Frida. Imagínate a mí haciendo eso. ¿Cuándo? Frida, ya nos vamos, Frida. Ya vas a descansar, Frida. ¿Eh? ¿Qué onda, mis lindas y lindos? Pues ya venimos aquí con las niñas. Miren, allá andan atrás. Ya traen cara de sueño. Pero sí se divirtieron. Y ahorita ya vamos para la casa. Miren, lo bueno. Que nos va a dejar en la casa y se va a poner a trabajar. Pero le dije que antes nos iba a comprar unas paletas de hielo. Así de que... pues vámonos. Mis lindas, esto vamos a cenar, unos taquitos. Esta es una doradita y ese es un taquito de asada de Garelli. Y yo, el güero, me pidió una doradita, miren, es una tortilla. Esta es tortilla hecha a mano. Bueno, ya les hemos enseñado estos tacos, la verdad es que están súper buenos. Ahorita cero dieta, mis lindas. No, ahorita no. Hola, vean, el güero me trajo cacahuatitos. Bien ricos, va llegando de chambear. Ya nos acostamos. Vamos a ver una película en Netflix. Y pues, mis lindas, voy a despedir el vlog por el día de hoy hasta aquí, porque ya la verdad que ya estamos cansados. Quiero que se bañen las niñas pues para mañana la escuela, la rutina y todo ese show. No les he contado, ¿verdad? O sí les conté, creo que no. Creo que por aquí, por YouTube, no. Pero, yo ya me estoy levantando bien tempranito porque me voy a correr todos los días. Me estoy yendo a correr. Ya ven que antes entrenaba aquí en la casa con la profe de Ipalencia Reyes. Me encantaba y ya llevaba como 2 años. Pero como que ya me había enfadado. Y me decidí a correr. Entonces ya tengo así como 2 semanas. Esta que va a empezar va a ser la tercera y me siento de maravilla. Me voy a caminar y después corro. No crean que todo el tiempo corro, apenas pues estoy empezando. Pero pues luego les platico más sobre ese tema, ¿verdad? Mientras tanto, pues bueno, gracias por habernos acompañado en este vlog de aniversario que festejamos, la verdad que muy padre. Ojalá Dios quiera nos siga bendiciendo. Pues no sé, a nosotros, ¿verdad? Como pareja, como esposos, como familia. Y que sean pues muchos más.